Me encuentro en lo que una vez fue el pasaje Escalante, que ahora se llama calle Escalante. Aquí estamos viendo donde era familia Cárcamo, pero en esta oportunidad solo es para una referencia, ya que me han afamado que por acá vive una quetzalteca que tiene años de vender chuco y que en esta oportunidad quiero compartirles con todos ustedes esta experiencia que voy a tener. 45. Muy buenas. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo está? por aquí saboreándolo el chuco. Saboreando el delicioso chuco, Sí, ¿verdad? aquí es cabal. Pues yo, primera vez que vengo a probarlo, ¿me lo Ah, recomiendas? sí, hombre, si este chuco es el mejor que hay aquí en Quetzaltepeque, hombre. Ok. Pruébelo aquí, ven donde ella. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo llamo? Yo me dije, no, pero me lo puedo. Bueno, aquí, vamos a preguntar, vamos a Pregúntelo, indagar. sí. Muy buenas. Señor, es que me oye bien. Ah, bueno. ¿Cómo se llama ella? No, no sabes el nombre. Bueno, vamos a indagar ahorita. Uno más de uno más. Uno Uno más. más. Pues sí, no dice que quiere cuatro. Sí. Bueno, a todos aquellos quetzaltecos que ¿Cuánto sale? Ahí saben quién es 60 ella, ahorita yo y 90 me he y venido 150. directamente a donde ella a probar este chuco. Y lamentablemente ahorita no sabemos, pero ya vamos a indagar cuál es el nombre de ella y que nos dé un chuquito, ¿verdad? Siempre venís a comprar francesa acá y chuco. Por en vez. Ah, por en vez, ok. Me da un pancito, por favor. Bueno. ¿A cómo es el chuco? A 30. A 30 centavos. Sí. Me da uno, por Bueno, favor. bueno. ¿Cuál es su nombre? Catalina Galán. Niña Catalina, Quijano. ¿cuántos años tiene usted de vender chuco? De vender chuco tengo 60 años. 60 años. De hacerlo. ¿Y aquí siempre ha estado? Aquí tengo 35 y allá en el pueblo, en la casa del pueblo que dejó mi mamá, vendí. Ah, pues tengo más. Aquí tengo 25 y 35 allá 70 años. 60 años de vender, 70, sí. no, 70. Ok, una pregunta, ¿allá en qué dirección vendía usted? Esa calle, séptima, al Sobre, final. ajá, al final de la Ahí séptima. dejó mi mamá su casa, donde vive una hija mía, donde vive Paco Parada. Ajá, ya. Ah, Ese era de nosotros. ahí usted era. Allí hice 35 años, Ah, chuco. Ah, mire qué interesante. Allí, muchos quetzaltecos allí le probaron su chuquito, sí. ¿verdad? Sí. Ok, ¿y Las cómo? escuelas del grupo, el grupo escolar, yo vendía bastante, la merche, cuando La estaba mesa. la merche allí, todo el profesorado. Y me decían los directores, por 10 centavos que le va a vender a un bolo, no voy a perder su clientela. Y cabal, yo a los bolos yo no le vendo. Me han dado buenas trapeadas, pero No, no le no, yo vende no lo. le vendo a los bolos. Va, pero como yo no ando bolo, me va a No, vender. sí, estoy hablando de los bolos, ¿verdad? Una broma. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llamaba su mamá? Inés Quijano. O sea que usted es la hija de la niña Inés Quijano. Bueno, entonces en esta oportunidad me pidieron, fíjese, que le viniera a comprar chuco porque me lo han afamado, que es bueno. Así que vamos a La pedirle. gente que lo toma, ¿verdad? Me dicen que bueno, ¿verdad? Ok. Yo no puedo decirle que bueno, porque uno no, nunca puede. Y dígame, ¿cómo se prepara el chuco? ¿Qué ingredientes lleva? Preparo el chuco nada más dejarlo un día antes en agua que se ablande el maíz. El Porque maíz muchas lo están negrito. haciendo de harina, ¿verdad? Y no, no sirve. Ah. Se Usted. prepara el maíz un día antes y se lleva al molino el siguiente día, ya está blandito. ¿Estamos hablando de maíz blanco o negrito? No, negrito. Maíz negrito. Sí, maíz negrito. Ah, ok. ¿Y a dónde lo va a comprar? Allí en el mercado. Aquí en Quetzal te Sí, venden aquí maíz en blanco. Quetzaltepeque. Y hoy que se ha encarecido el frijol, ¿no le han subido a ese? Ay, cómo no. El maíz negrito estaba a 50 la libra, hoy lo están dando a 60. Ah, mire. El frijol lo compraba a 40, hoy vale 60. Sí. El frijol de Castilla. Porque este es frijol de Ah, Castilla, el no gol es de del Castilla. otro.
Ese es frijol de Castilla, es negrito. Propietario del Chuco. Ah, entonces el original frijol que debe de llevar el Chuco es el maíz, el frijol de Castilla. De Castilla. Ah, y mira. El Chuco es de maíz negrito, no es de... Ahora lo hacen de maíz blanco y lo salcochan. Ah, sí. El Chuco nunca ha sido de maíz salcochado porque le mata el sabor. Ah, que le mata el sabor. El maíz negrito, no, ese no le mata, mejor se siente bueno, ¿verdad? Mire, y pero la gente, por querer ganar más, tal vez ganan menos. Mire, entonces deja un día antes reposando en agua el maíz. El maíz negrito. ¿Y luego qué hacemos al día siguiente, ya cuando? Lo llevo al molino, lo cuelo y lo pongo al fuego. ¿Cuánto tiempo al fuego lo pone? Ah, ese no le puedo decir yo. Ah, ese es secreto de cocina. Sí. Ah, bueno, eso es lo interesante, que tenga su... Pero esperamos que tal vez alguna, su hija o alguien, herede ese secretito de cocina. No, ellas no lo hacen. Porque no lo hacen. Las que se interesaban en esto ya se me murieron. Ah, ¿de veras? Oh, wow. Sí, era una. La otra está enfermita también y ya no está para eso. Entonces, es que ellas como... Vaya, ellas tenían su aprendizaje, ¿verdad? Y... Ya. Ellas pasaban solo cociendo. Okay. Bueno, entonces después de cocer el Chuco ya lo trae para acá. A venderlo, sí. Ok. Bueno, prepáreme uno, pues. Vamos ¿para a tomárselo probar. Aquí o para? Para tomármelo acá. Vaya. Un guacalito de morro, ¿verdad? Guacalito de morro. Toma de sabor. Al Chuco. Está, mira. Y le voy a dar el que no está mojado. Muchas gracias. Y aquí, ay, mire, en olla de barro, ¿verdad? Olla de barro. Ok. Para eso, con solo cocinarlo ahí ya da otro sabor, ¿verdad? Así es. ¿Con chile? Con chilito y suficiente aguaiste, por favor. Damos el aguaiste. A mí sí me gusta bastante aguaiste y frijolito. Ahí si me cobra más, no hay problema. Ahí está el frijolito de Castilla, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, aquí vamos a deleitarnos con este Chuco. Esperamos que todos nuestros amigos que ven a través de este video reportaje acá desde la calle Escalante puedan venirse a disfrutar de este delicioso Chuco que ahora les voy a compartir. Así que desde acá me despido con ustedes, Jason Galvez, y sin antes ¿cómo se llama? Pedir un delicioso pan francés. Así que ahí estamos. Está un poquito calientito, pero nos vamos a quedarnos con esta imagen. Hasta la próxima.